Acá estamos empezando otra mañana más de martes, como si nosotros todos los días, acá siempre, siempre, todas las mañanas, de lunes a viernes. Si no está uno, está el otro, pero siempre hay alguien y este programa sale, se emite. No podemos decir lo mismo de los compañeros de al lado, ya están pensando, ¿cómo le va, Mario Panizzi? Solo corazón. Atravésese nomás en la cámara. Aparte interrumpe el otro programa. ¿Qué trae el otro? ¿Qué me quiere robar? ¿Se quiere llevar el papo? ¿Se quiere llevar? ¿Pero qué hace? ¿Qué? Dame el helado. Pará, gordo, que son todos los esposos. ¿Ustedes se van a ir para la expo el viernes? No, el jueves. ¿El jueves van para la hoy. Expo? Ah, hoy. Porque es gratis. Claro, ¿y el Bocha no le regaló nada? No. ¿Quién es el Bocha? El Bocha Ardáez. No, ¿hubo el lanzamiento de la expo? Sí, estoy medio caliente. ¿Hubo? Pero no falta nadie al lanzamiento de la expo, ¿no? Normalmente van todos los colegas. Sí, es el día que la conferencia de prensa, donde cero falta, van todos. Los que no distinguen una vaca o una oveja parecen igual. Sí, bueno, está. Ahí, picadita, siempre. Claro. Estoy caliente, voy a escucharme. La fiesta, la expo del reencuentro. ¿Tienen capacidad para pa poner un nombre? ¿Quién puso el porque, claro, reencuentro suyo. Bueno, y llámelo. ¿Quién es el creativo? Haga como el Ecuador con usted, claro. ¿Quién es el claro. Haga como el Ecuador con usted. Pero el Ecuador me llamó Pablito a mí para decirme no puede usar la noche de la nostalgia porque vamos a transmitir en vivo con una radio de... Con la NASA, sí. Sí, escúchame, la tenés que buscar, ¿no? Bueno. Y no sean malos, muchachos. Y yo reencuentro por todos lados, me maté, la cosa después de la pandemia, para ver cómo inventaba, cómo me reciclaba. Puse el reencuentro en Federación, Bella Unión, en Artigas, en Concordia, en todos lados. Bueno, la época del reencuentro, pero un atrevimiento. ¿A quién no lo tengo que llamar a Metener? Pero el reencuentro el año pasado hubo. ¿El qué? El año pasado hubo. Y bueno, tal, que paró pegó el nombre mío, está, pero voy a llamarlo. Derecho al Bocha, derecho al corazón. Sí, claro. Sí, voy sí, a ir sí. A la fuente. Haga, se va a leer. El otro. El otro. El otro sí, con respeto, ¿no? ¿Eh? Sí. Bueno, sí. Usted le dijo, yo no le tengo miedo, le tengo respeto. Sí. Al Ecuador. Claro. Claro, está bien. Y el Pablito está, y él me explicó, le digo, Pablito, ¿cómo le pongo? Poneme la fiesta. Claro, Pablito. Confianza y familiaridad. Claro, sí. Digo, ¿cuándo venís con la reforma del shopping agua? Y dice, pronto vamos a explotar Salto, no sé qué más. Y después no, bueno, de explotar Salto, se complica. Sí, 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 el que explotó fue el de Punta del Este. No, ese se incendió. ¿Por qué? ¿Vos sabés dónde se originó todo? ¿Que tengo que darte clase a bomberos ahora también? Se originó en el sótano de tienda inglesa. ¿Eh? Claro, en la panadería. Sí. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Una falla. Sí. Pero no tengo que explicarte todo, bueno, está... ¿Pero qué está insinuando? Llamo a Pablo y le digo, no, Pablo, me digo que está insinuando que no fue accidental. Escuchame, no, o sea, al otro día aparecieron 20 palos Banco República, 30 palos de esto. Si yo no, hace tres meses no empezar... que estoy pidiendo un plástico que le coloquen a la camioneta, mi seguro, y hace tres meses que la tengo ahí, no me la entregan, muchachos, un plástico, no te la pueden entregar. Digo, le pongo yo, lo compro yo, la traigo de Japón. Y la otra es que se incendie la camioneta, enseguida capaz que le dan. ¡Epa! No, toca madera sin este loco, sin pata, ¿no? A usted lo voy a llamar, lo voy a mandar con Charoná allá a Montevideo, que decía que la explosión en el edificio de Villa Biarritz había sido un misil teledirigido. ¿Quién dijo eso? Charoná, un personaje de radio allá de Montevideo. Sí. Y a los personajes de radio de Montevideo que se creen todos crack, unos son bien y otros son mediocres para abajo, ¿no? Bien clarito, yo lo único acá, me saco sombrero, chapó, sonríe, te estamos mirando. Lejos, pero despegado. Sí, despegado. ¿Sabes? Un amigo que mira con frecuencia el programa propuso, y no está mal, hacer un compilado de las fallas, los errores, las cosas graciosas que salen a lo largo de la semana y que lo compartamos, por ejemplo, en redes sociales. Dice que puede llegar a ser trending topic. También agregó que el 99% de las veces van a ser cosas suyas y no mías, pero bueno. Son pequeños detalles, ¿no? Pero escúchame. Algún error de pronunciación, que cuando quiere hablar en algún idioma extranjero.
algún error de pronunciación pasa, cuando quiere hablar en el idioma castellano. ¿Por qué el pueblo también me quiere? ¿Por qué nos quiere al Gordo Verde y a mí? ¿Por qué nos quiere el pueblo? No lo conoce nadie al Gordo Verde acá. Nadie. ¿Lo voy a traer? Bueno, tráigalo, porque tanto que amenaza. Una de las cosas artísticas que vamos a tener nuevo, va a traer el Gordo Verde. ¿Está seguro? Porque el gordo verde canta, bueno, tiene música, sí, pero tiene no discos. Malo, grabados, papá, o sea, no sean malos. Claro. Bueno, escuchame una cosa. Nos conocen por eso, por la humildad. Está pasando el afilador. Yo no fui al. Está pasando el afilador por afuera. ¿El qué? El afilador. ¿Lo escucha la armónica? El afilador está allá abajo. Mirá que afilador. No, está pasando el afilador. La afiladora hay de todos lados y de todo. Esto es folclore. Esto solo pasa en el interior del país. Claro. Solo pasa, en cualquier momento vuelve y el chasque. Con vos, pero no se hace un mango ni de pedo. No, con lo caro que está el combustible, en cualquier momento vuelve el chasque, ya le digo. A caballo. Claro. Tenemos el afilador. El afilador. ¿No tiene ningún cuchillo ahí para afilar? Te sacale una cámara ahí. El afilador. Ahí, tenemos el afilador. Por favor, alguien que lo filme al afilador. Gastón, vos que tenés celular, ¿verdad? Por favor, filmámelo. Que esto es parte del folclore. Esto, para esto que vean que luego, porque siempre todas esas cosas las hace el Ema y el otro. No, este no, pero justo coincidió que está en nuestra hora, que estamos en vivo. No, la bicicleta tiene que estar, por supuesto. Nadie tiene un cuchillo para que afile en vivo, para que podamos ver lo que es el oficio, la profesión. Mirá, es la primavera, ¿verdad? El afilador, la primavera, no, ¿verdad? Vamos a eliminar el control. Anda por todos Salto, ¿no? Una... Salto, varios departamentos más. Varios departamentos más. ¿Cuántos años de afilador? 14. 14 años de afilador. No, increíble, increíble. A ver, la armónica esa, la flauta. ¿Será? ¿Cómo que siringa? La siringa. Siempre dije mal. Pero que vos me venís también igual que este. Eso es una flauta, muchacho. Una flauta de los quehuaches del Perú, eso. Una flauta, dice. La flauta no tiene que ir a estudiar y toca en el colegio. La flauta es larga. La armónica de los músicos. Sí, la flauta de Bartolo. ¿Y esto es? ¿Se escucha algo, Diego? Sí, bueno, más. Ahí lo tiene. Ahí lo tiró. 14 años como piloto. ¿Salteño? 14 años piloto. ¿Salteño? ¿No es de Salto? ¿De dónde es? Chile, Buenos Aires. Ah, buena herencia. Pero vivo acá en Concordia hace 14 años. Desde que salí de Buenos Aires, vivo en Concordia. Así que residiendo en Concordia. ¿Y viene en bicicleta desde Concordia y hace todo el recorrido? No, viviendo acá. Digo, bueno, hoy vengo, me instalo acá, tengo un departamento acá en 6 de abril. Trabajando a afilar. ¿Cuánto vale afilar un cuchillo? En este momento 150. 150. Ya que está, aprovecho, ¿no? Porque hubo pasaron gente. Sí. Estuvieron haciendo acá en el departamento. Digo, o sea, hubo personas. Es el precio. ¿Hubo? 150 y entre 200 pesos. Más de eso que no paga la gente. Bien, ni más de 100. Entre 150 y 200 pesos es lo que vale afilar un cuchillo. Exacto. ¿Sí? Claro. ¿Por dónde lo van a encontrar hoy? Todo lo que es. ¿Todo cerro? Todo el cerro. Bien, cerro. La gente que se está mirando de cerro, ya saben, si tienen algún cuchillo, escuchen con atención. Que van a tener para y es que el afilador verdadero. No, es que verdaderamente. Los afiladores que llegan a Montevideo que afilan que. No. Que no, chaval, no, no. Para todos altos, que todo el otro. Esos son otros afiladores, pero que. No, pero una profesión muy noble, además quedan muy pocos. Sí, verdaderamente es todo un arte. Bueno, ¿su nombre? Javier. Un gusto, Javier. Muchas gracias. A seguir tocando la flauta, qué hueche ese. No es flauta. ¡Qué barbaridad! Afile, aproveche para afilar un cuchillo usted. Bueno, una nota distinta, ¿no? Sí. Algo distinto. Claro, en vivo. Pero es bueno destacar esto porque ¿qué? Además es un si verdaderamente muy noble el trabajo. Muy noble el trabajo. ¡Ey! Que se vaya Mario, que este manda al corte y le pide que le afile los cuchillos gratis por el chivo. Porque vos, hay que esperar, ¿no? Los cuchillos tuyos, ¿cómo están? Tu cuchillo. Siempre afilado. ¿Eh? Siempre afilado. Como debe ser. Siempre. ¿Cómo? Buen día, vamos arriba a la celeste. Qué relajo, che, con esos gordos, dicen. Víctor Hugo no sabe todavía que ya fue. Ahora está el fan del gobierno de Salto. No entiendo por qué. ¿Qué tiene que ver? No. ¿A qué se debe? ¿A qué? ¿Hablamos algo? ¿Nosotros entramos? No, todavía no. ¿Eh? Todavía no. Pero hablamos algo, digo, de hoy no entramos nada. ¿Qué estamos hablando? ¿No opinamos nada? No, todavía no. Hablamos de la afilada de cuchillo, hablamos... A nivel... Todavía no hablamos de... Entramos un afilador profesional, no de los otros son profesionales también, pero... Sí, sí. Aparte de afilas, son humo. No hablamos de lo que está pasando en Montevideo, bueno, con todo el tema del guardia. ¿Cómo lo hicieron? El custodio personal. A mi presidente con el guardia. Pero digo, ahí yo veo después, ¿no? Y vamos a la tanda. ¿Qué tiene que ver si vos contratás a una persona y después resulta ser que otra? No, a ver, la Calle Pau dijo en conferencia de prensa ayer que lo conoce desde el 99, ¿no? O sea, se conocen hace muchos años. O sea que si lo conoce desde el 99, posiblemente sabía que en 2002 había sido procesado. Ya tenía un procesamiento. Sí. En el año 2002, ¿sí? Esta persona,
Pero más allá de eso, hay un servicio de inteligencia. Hay que hacer un chequeo de antecedentes, principalmente para personas que van a cumplir una posición tan importante como la custodia del propio presidente. Y a Raulito alguien le chequeó antes, que después entró y hizo un... explotó ANCAP. ¿Vos lo choqueaste? Porque todo lo nuestro hay que chequear. Lo de usted hay que... No es chequear la idoneidad para el cargo, es chequear si la persona que va a ostentar o va a cumplir una función importante en un cargo público o no, en realidad tiene todas las garantías, ¿no? Si esa persona tiene un expediente intachable, cosa que, bueno, en este caso no era así. No es que la persona está involucrada ahora en un hecho delictivo, todavía es aparente, no podemos responsabilizarlo, hasta tanto la justicia determine lo contrario, por ahora es una persona inocente, pero está siendo investigado, ¿no? Informalizado por esta investigación de falsificación de pasaportes y emisión de documentos oficiales uruguayos falsos, en una red internacional. Bueno, él surgió de algunas conversaciones y alguna investigación que realizó Fiscalía, su nombre, pero a lo que voy es, no es el delito que está cometiendo ahora, es que ya tenía antecedentes. Fiscalía actúa así, que actúe en todo, ¿no? Porque si esto lo van a poner, que me parece bien la lupa. O sea, Fiscalía y la policía están haciendo su trabajo. Que actúe también a ver cómo salían los 4.500 kilos de cocaína del puerto y el loco está suelto. Que actúe también cómo salió Moravito caminando hay nadie preso. El tema es que Fiscalía, con el tema de Mutio, lo que busca es justamente una condena para Mutio. Lo que pasa es que tiene muy buena defensa, por ser una persona con mucho poder adquisitivo. Y a la vez alegan de que faltan pruebas como para determinar que él es el responsable. Entonces la justicia en realidad está en una disyuntiva de decir, bueno, a ver, tengo entendido de que sí, que es el principal responsable, pero no tengo las pruebas que sostengan eso. Casualidad. Se extravió un pendrive, el hombre llega tarde con todo el... ¿Te acordás lo del pendrive? Porque la gente, los que tienen bien, tienen memoria. Cuando había la denuncia... ¿La operación Océano? Anterior otra, ¿no te acordás? Que llegó tarde justo y ya no valía, ya se había extraviado toda la información, que llegó tarde, justamente, que había todo involucrado, una cadena grande y todo, tarde... Un archivado el caso. Y el caso de Moravito, que justo se apagaron las cámaras de seguridad durante la fuga. Claro, ¿no? Bueno, yo quiero para todo igual. Si el muchacho este está bueno, está mal. Ahora, en este país, en este mundo, dijo mi Señor Jesucristo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿o no? Sí, alguien tiró la primera piedra. Perfecto, ahí está, ¿no? Te digo nomás para vos, que vaya aprendiendo un poquito de la Biblia. Ahora, usted que es muy, muy, muy católico y muy creyente, cuando usted va a confesarse, ¿expía sus pecados? No, ¿se queda en cero? ¿O no? Yo no me confieso. ¿Ah, no se confiesa? O sea, usted, ¿no es pecador usted? No, me confieso derecho con el que tengo que confesionarme. Sí. Entonces usted es evangélico. Voy al Padre Pío. Es evangélico, no es católico. Padre Pío, le pido que me proteja a mi familia, que todo pido por mis seres queridos. Le pregunto. Y ahí le pido perdón por las cosas que hice mal. Le repito la pregunta, ¿no es católico, es evangélico entonces usted? No, no, yo soy católico, pero no voy a la iglesia, que voy a sentarme a decir, che, mirá que hizo esto, cuatro Padre Pío, María, sí, María pasá para el confesionario, no sea malo, le va a confesionar que explotó por todos lados, y sabemos bien también que el Padre Francisco está pidiendo disculpas todos los días por todas las cosas que han hecho a lo largo de la historia, ¿o no? Sí. Y acá estamos diciendo, acá en Salto hubo también, ¿o no? Pedófilo y todo. Porque acá no soy ropero para guardarme nada, ¿o no? Sí, claro, sí. Y bueno, ¿me merece respeto? No, a mí me merece con la persona que interna. Sin intermediarios. No te puedo explicar. No, está bien, sin intermediarios. Por eso, es el tipo de religión que profesan los evangélicos, sin intermediarios. Es un contacto directo con Dios. Sí. Por eso le pregunto. Directo, claro, sí. Porque y si yo creo y está, porque a lo demás, ¿vos vas a confesarte? No. ¿Eh? No, no soy creyente. ¿Vos no creés también? No. ¿Qué? ¿Lo tiró? Respeto, por supuesto, todas las religiones, pero no soy creyente. ¿No creen nada vos? No. ¿Y en solo, vos? Solo en mí mismo. ¿Qué? No, tiró con un obvio. Una barbaridad. Che, a la vuelta de esto, bueno, ya está. ¿Querés alguna explicación más? Porque vos, indagar mi vida. Pero, ¿qué más querés saber? Le hice una pregunta honesta porque pensé soy que era católico tengo y que el iba. Padre Pío acá porque es que soy de otro no, Padre Pío. Verdaderamente pensé que iba a la iglesia y que se confesaba y quería saber, porque en realidad eso no conozco. He ido a la iglesia, sí. Si cuando una persona, un católico, se va a confesar, sí, porque en realidad le dan una especie de penitencia, ¿no? El cura que recibe esa confesión le da una penitencia. La pregunta es, ¿después de cumplida esa penitencia, se expían los pecados? ¿Queda en cero? Si yo voy y confieso todos mis pecados juntos y me dicen, voy a rezar 150 Padre Nuestro y 7000 Ave María y vas a ser perdonado, ¿estoy en cero?
no sé, Rodrigo, yo no estoy... Ahí puedo tirar la primera piedra. Con seres extraterrestres, en ese caso, otra sí, mentalidad. Tiro la primera piedra. Ah, ¿viste? Sí. Sabés bien que Jesucristo era un ser de otro planeta, que era un extraterrestre. No, yo no sé demostrado. Bien. No, no, ¿dónde está demostrado? Acá la tanda. Ya venimos. En Supersalto nos renovamos día a día para darte solo lo mejor. Todo para vos y tu hogar. Calidad, mejores precios y la atención amiga de siempre. Somos el Super de los salteños. Supersalto. Superprecios siempre. Uruguay 856. Zona Norte. Gomería Lubricentro Lavadero. En Apolón esquina Ruta 13 te brindamos servicio general, cambio de aceite, venta de lubricantes y Petronas, cambio de amortiguadores y pastillas de freno. Además, cochera con videovigilancia, gomería y venta de cubiertas. Aceptamos todas las tarjetas desde las 9 a las 19 horas. Celular 092-98-0025. El 26 de noviembre regresa a Salto, después de mucho tiempo, el Cuarteto de Nos, con todas esas canciones que son un himno, más los estrenos del nuevo disco. Un show al que no le va a faltar nada. 26 de noviembre, Parque Arriague, Cuarteto de Nos en vivo. Entradas en venta por Ticantel. Realiza Majareta Producciones y Artemisa. Bienvenidos a la fiesta. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. Dos terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a cuatro manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33-155 en consultorio número 8. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto, Cervantes 1448, entre Cerrito y Las Piedras. Realizamos mantenimiento e instalación de ascensores y montacargas. Hacemos también instalaciones de plataformas verticales y salva escalera. Instalamos sillas salva escalera. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto. En Garage Varela seguimos creciendo. A nuestro servicio de cochera, venta de cubiertas, desde ahora te brindamos atención en frenos, alineación, balanceo, rectificaciones de disco, venta y cambio de pastillas, arreglo de llantas. Garage Varela siempre te brinda más. Te espera con horario continuo en Varela 835. El Polo Binacional de Salto Grande es un nexo entre la academia, el Estado y el sector productivo para impulsar la instalación de nuevas empresas. Queremos ser un motor que impulse el capital humano de la región, generando las mejores condiciones para potenciar a empresas tecnológicas y productivas locales. Buscamos conformar con concursos de vanguardia junto a socios estratégicos. Polo Binacional Educativo, Científico, Tecnológico y Productivo de Salto Grande. La Academia, la Ciencia y la Tecnología trabajando juntas para el desarrollo regional. Muchos mensajes, gracias al guardaespaldas de la calle. Anoche saqué la quiniela, 99, 200 pesos, 14 mil. Dice que lo até los... ¿Por qué 99?
Ah, pues 99 fue el año que lo conoció. Bueno, escuchá, dicen que vos sos el primero que empezás a rezar cuando el avión se viene para abajo, así está arriba. No hay verdad. Eso. Y si el avión viene en picada, ya está. ¿Qué va a hacer? Y la dio. ¿Lo y que? Ahí va a tener que. Y ahí va a aparecer. Que, y ahí va a aparecer. ¿Qué garantía me da usted que va a aparecer? Y bueno, no sé. Hoy, la última, buenos días, hoy 27 de diciembre, pase libre en Termas del Daimán. Hoy, porque. Hoy porque salía el Mundial del Turismo. ¿Es hoy? Sí, eso. Pregunta vos que sos el periodista informado. Eso. Hoy 27 de septiembre. ¿En qué quedó? Hoy es mañana. Bueno, reventó esto. A ver, hoy es martes 27 de septiembre. Sí. ¿No será el día del aniversario de los 65 años? No, no, no. Día Mundial del Turismo. Era. Sí, hoy sí. Hoy. Hoy es entrada gratis en Daimán. ¿Viste? Bueno, ¿en qué quedó la tonelada de alimentos que iban para los hoyos populares y desaparecieron? ¿En qué quedó? Bueno, ahí está. Todo un tema eso. Se dijo que no tenía antecedentes. Vamos a hablar de este tema que me cambiás para el otro. Vamos a hablar de la olla. ¿Dónde está la cosa de la olla? Los miles y miles que iban. Que después hacían olla, esto, todo. Y acá vamos a investigar también todo, ¿o no? ¿Sí? Y bueno, está. Porque me saca para otro lado, ¿no? No, pero estoy leyendo mensajes que me quedaron acá. ¿Qué quiere? Que dejemos pasemos por alto. A Raúl Sendic le chequearon el título de licenciado. Como a tanto título trucho, lo que pasa no, que... a Raúl Sendic no le chequearon el título de licenciado. Fue nada más que... Manuela no dijo que vio el título. ¿Manuela? Y la madre... Topolansky dijo. Sí. Yo vi el título, sí. ¿Y el título Sendic? Ella? Está, sí. Está, el título. ¿Y lo chequearon qué? ¿Después cuándo saltó? No, no hubo un chequeo previo del título. ¿Así cuánto? Hay algunos incluso hasta el día de hoy que están ocupando cargos en el gobierno y no tienen los títulos que se adjudican. Decilo, Rodrigo. Hay algunos que dicen ser médico pediatra y no son. Decilo, Rodrigo. Y están en el gobierno. No son ropero. Y el doctor adelante, médico pediatra y no es. Entonces. Eso fue una denuncia grave. Tenemos varios, ¿no? Algunos que se hacía pasar de psicólogo acá en Bella Unión y no era tampoco. Bueno, dice. ¿Te acuerdas? Después, alguno que se hizo pasar de psicólogo acá y no era en Bella Unión. Le puedo abrir una consultora en Montevideo, hasta el día de hoy la tiene. Que dijo que cerraba su consultora si Mujica era presidente de la República. Mujica fue presidente de la República y la consultora se abrió. Estos son denuncias que van a llegar al más alto nivel. Decilo como no soy ropero. Largalo. Yo no soy ropero, no. Bueno, dice, el custodia detenido fue así. El custodia, el único detenido, facilitó la fuga de Morabito y el pueblo paga terribles sueldos a. No, los custodias no. El pueblo paga los sueldos a todos los empleados públicos, no solo a los policías. ¿Verdad? Ahí me parece que más que. Ahí agarraron, ¿cómo se le llama? Perejil, ¿no? La verdad que se dice perejil, ¿no? ¿A quién? ¿A quién se dice? Y cuando agarra uno, decís este, vamos para adentro con este. Es el chivo expiatorio. Perejil. Bueno, sí. Vos no entendés esa jerga. ¿Qué te parece la idea, Rodrigo? Los fines de semana bajamos el combustible al mismo precio de Argentina y la semana de turismo. La de primavera, vacaciones de julio, también hacemos lo mismo y los comerciantes no pagan IVA de los productos y abaratan los productos, los precios. Perfecto. Negro decía algo que del intendente Lima que tiene que habló mal de la alcaldesa de San Antonio. ¿Qué pasó con esto? Contalo vos que sabés de primera mano allá abajo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No, que habló mal de la alcaldesa. Sí, tengo entendido que sí hubo un acto político el sábado, creo, por la noche. Escuché algún fragmento que lo compartió María de los Ángeles Márquez, incluso, donde fue bastante duro en sus críticas, ¿no? Una versión nueva, o al menos que no se había visto mucho tiempo, de Andrés Lima. Fue muy duro, muy crítico con la alcaldesa, Sandra Tronkovich, y con el exalcalde, Barla, respecto a que no permiten que la intendencia ejecute tareas en el municipio, y que tampoco lo hacen ellos, ¿no? Que tienen maquinaria a disposición, que tienen personal, pero que bueno, que muchos de los trabajos no se están haciendo por una cuestión netamente política, de guerra política, que fue muy duro. Bueno, pero no conforme con eso, hoy es 27, hoy se está cumpliendo el segundo aniversario, creo, de la asunción de Andrés Lima como intendente, y hay el acto, que van a pasar rayas en un balance de los 2 años de gobierno departamental, en San Antonio. Hoy. Hoy. Bueno, irá bien Márquez que está aprendiendo con los muchachos, con los profesores esto, está de periodista ahora, bien, le mando un saludo grande. La cosa es, si es bien para Salto, ¿no? No tendría que tener colores, ¿no? Si es para Salto, tiene que ser para Salto. Sí. Hablamos del turismo, de que estamos lejos, viajan, todo se responsabiliza, todo y nada. Hablamos de trabajo, todos anuncian trabajo y nada. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo o no?
llegará un momento que realmente todos se sentarán así, bueno, muchachos, esto se nos está viniendo a pique, estamos en el primero de esa ocupación, en el último de esto, ahora tiramos cuentas porque vinieron a las termas, porque bueno, está, se ve que no puede pasar, o dijeron, mirá que hay 10 horas de espera, porque si no se van para otro lado, ¿verdad? Agarramos, hacémoslo con todo respeto, ¿no? Campeonato de la torta frita, del chori, que esto con el otro. O sea, si vamos a hacer el chori, hacelo como hicieron en Pan de Azúcar. 10.000, 12.000 personas metieron, ¿no? Acá sacamos y aplaudimos y andaban 400, un desfile de 20. O hacer la meseta que llevaron 8.500 personas a caballo, ¿o no? Sí. Que hasta todo, hasta desfilaron todo también, ¿no? Porque para mostrarse donde están todas las cámaras de los noticieros Montevideo, están todos, desfilan, se sacan y hablan y vamos arriba al país, todo, y después el norte para acá, estamos así. ¿Llegará el momento que todos nos sentaremos y decimos, vamos por el bien del departamento? Primero están los intereses políticos, siempre. Por más que venga un político y le diga, primero está el país, primero está Salto, primero están los intereses políticos. Siempre los van a estar. ¿No hay momento de reformar todo esto? Si vos... No, porque la persona que verdaderamente tenga interés, o sea, desinteresada en materia política, no va a tener cabida. Porque esa persona que con las mejores intenciones del mundo va a decir, bueno, yo quiero representar a los salteños o quiero liderar un gobierno departamental, ¿qué partido político le va a dar cabida? ¿En qué lugar? ¿Lo entierran? ¿O lo arruchan y lo mandan para España? ¿No? ¿Dónde es que fue Talvi? Ah, pero pará y dale con nosotros, muchachos. Sendic licenciado porque pasaba de licencia, paseaba con su tarjeta, dicen en otro mensaje. Estaría bueno también que los comerciantes, al tener más beneficios, pagaran un poquito más a los empleados. Dicen también, la calle gana gana más que Angela Merkel, si no averigüe, comparando con la canciller alemana, ¿no? Ex canciller. El otro día le pregunté a alguien licenciado en qué era. Y soy Elba Coutinho, mandaba un saludo grande, Zorrilla. Le pregunté a... ¿Quién le preguntó? A ver, al licenciado en qué... al secretario, lo agarró a Chirif y le preguntó al licenciado en qué era. Pero Chirif nunca se presentó como licenciado de nada. ¿No? Chirif se identifica como técnico universitario, pero nunca como licenciado. Él no tiene licenciatura. ¿Eh? Él ocupó cargo técnico en la Universidad de la República por el área de matemáticas, ¿no? De justamente las ciencias matemáticas. Es cierto... Que sea un momento que todos se cubren entre todos en el sistema político, porque vos viste que todo y anuncia... Y hoy por ti, mañana por mí, ¿no? ¿Eh? Hoy por ti, mañana por mí. Eso también funciona en la política. O sea que todo hacen, es un gran escenario donde todos hablan, dicen y después por atrás. Yo una vez lo conté eso y me decían que no. Una vez estuve en el consulta, todo bien, y después iban a un determinado lugar, un bar, porque no sé, ropero para guardarme nada. Está todo bien, y ahí estaban de todos los pelos y decían, che, no podés decirme eso, claro, pero vos... Y digo, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Qué es esto? El show, parte del show, todo es parte del perfecto. Show. Perfecto, entonces el afilador, el único verdadero, el que entró acá hoy. El que entró acá, sí. Festival Tocan a Uno, Tocamos Todos, a beneficio de Café Cultura. Va a ser este sábado 1 de octubre a las 3 de la tarde. Mirá quiénes van a estar. César García y Gonzalo Sánchez, Odila de Lima, Yuyito de Rosa, Sebas K, Sergio Godoy, la Escuela de Danza de Caterín Pereira, Gustavo Lelena, La Gandarva Ciega, El Ojo del Twister, Cicatriz de Clan Azul, Andante Danza Folclórica, Donde Manda Marinero, Flashback, Tango Nuestro, Escuela de Danza de Marcela Cavallo y Tu Candombe, anima el evento, La Charlie Queen, va a ser a beneficio de Café Cultura, entonces, sábado 1 de octubre a las 3 de la tarde, me imagino que debe ser en Café Cultura, porque no dice dónde, pero me imagino que sí. La Charlie, ¿qué dice? Pará, que me perdí, hay tantos acá que... La Charlie Queen. La Charlie Queen. Sí. Animadora del evento. Bien. Sí. ¿Y entrada gratuito o qué? Y no dice. Faltan esos detalles. Que me pase, por favor, Ezequiel, los detalles que están faltando. Por el Café Cultura, que fue robado 3 veces en la semana. Me dice acá, 50 pesos la entrada. Bien, perfecto. 50 pesos. 3 veces robaron el Café Cultura en una sola semana. Increíble, ¿no? Increíble que estas cosas pasen. El jefe de seguridad del presidente tiene más antecedentes que Bin Laden. ¿Qué lo tiró? Están con todo acá, Martín, ¿no? Pará, ¿Martín Cabrera se independizó? Martín Cabrera. ¿Por qué? Se nos independizó. Me manda acá prensa, la 24 Martín Cabrera. Drones, cámaras, video. ¿Se independizó, Martín? No, ayer subí una foto con nuestro jefe acá, con Omar. Se largó su propia empresa ahora. Bueno, buenísimo. Todos tenemos derecho a que solo vos podés comprarte. No, pero al contrario, muchísimos éxitos, que le vayan muy bien. Ojalá que sí. Bueno, la política es una mafia, dicen en otro mensaje. Y yo me voy a grabar los titulares de Salto Visión, si le parece bien. Vuelvo en un ratito.
¿Y por qué contestó que hizo curso de ¿Y por qué contestó que hizo curso de licenciatura? ¿Cómo es? Licenciatura. Ahí está. Vos capaz que la hizo y no la terminó, no sé. Pero no sé, ¿dijo que es licenciado en algún momento? Yo se lo he consultado y él siempre me aclaró que era técnico universitario, no licenciado. Yo soy licenciado también. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y qué? No está bien. No sé. ¿Y qué? ¿Y qué tenés? Andá a grabar. Después. Ya vengo. Ya venimos. Vale. Septiembre de ofertas en Lignor Hogar. Pantalla Sion de 65 pulgadas, Smart TV 4K en 12 cuotas de 3.248 pesos con Club del Este. Pantalla Sion de 43 pulgadas Full HD en 12 cuotas de 1.241 pesos con Club del Este. Lignor Hogar en septiembre. Con todo lo que buscas y más. En Supersalto nos renovamos día a día para darte solo lo mejor. Todo para vos y tu hogar. Calidad, mejores precios y la atención amiga de siempre. Somos el Super de los salteños. Supersalto. Superprecios siempre. Uruguay 856. Comaja empieza a palpitar el Mundial de Fútbol con excelentes noticias. Grandes novedades. Sorteamos dos TV de 50 pulgadas y 25 camisetas de la selección uruguaya para alentar a la Celeste a lo grande. Participan todos aquellos socios que soliciten préstamos del 1 de agosto al 15 de noviembre y estén al día. Pueden asociarse con una cuota social de 95 pesos y participar del sorteo, además de sumarse a esta gran cooperativa. El sorteo se realiza el miércoles 16 de noviembre. Asociate, ven a gestionar tu préstamo y festejaremos todos juntos con nuestra selección en Qatar. Comaja, tu cooperativa amiga y solidaria. Zona Norte, Gomería, Lubricentro, Lavadero. En Apolón, esquina Ruta 13, te brindamos servicio general, cambio de aceite, venta de lubricantes Petronas, cambio de amortiguadores y pastillas de freno. Además, cochera con videovigilancia, gomería y venta de cubiertas. Aceptamos todas las tarjetas, desde las 9 a las 19 horas. Celular 092-98-0025. Belkan y Hop, alimento para mascotas. Ahora vienen en safety pack de 24 kilos. Con una presentación de 24 unidades envasadas en un kilo cada una. Para que el producto se mantenga mejor, tener un mejor control y brindar un mejor servicio al venderlo fraccionado. Ya podés pedirlo así. Belkan y Hop, en presentaciones para perros y gatos. Distribuye en Salto, Grupo Ideas. En Garage Varela seguimos creciendo. A nuestro servicio de cochera, venta de cubiertas, desde ahora te brindamos atención en frenos, alineación, balanceo, rectificaciones de disco, venta y cambio de pastillas, arreglo de llantas. Garage Varela siempre te brinda más. Te espera con horario continuo en Varela 835.
nueva receta, nuevo sabor, la calidad de siempre. Frankfurter Fénix, Frankfurter Fénix, ¿cuál es el mejor Fénix de tu ciudad? De vuelta estamos, gracias a quien me hace la aclaración, es cierto esto, la tecnicatura que tiene Chirif es un título intermedio de la licenciatura en turismo, lo obtenés antes de terminar la carrera, lo mismo que el título de procurador, antes de tener el título de abogado. Gracias por la aclaración, a buen tiempo. Bien, le pediste vos que te mandara. No, me mandaron. Salí para el costado y mandame que me te... No, me fui a grabar los titulares de Saltovisión, nada más. Ah, bueno, acá le estoy contando a un amigo que dice, está abierto el periodo de paso, no sé qué más. No sé a quién se recibe. Pero, ¿por dónde le mandó? ¿Por Facebook le mandó? Sí, Facebook, estoy el número uno, el facha es el número uno de los jugos a nivel mundial. Sí, de perro. Sí. Grande, Paeli Martinson, escuchamos. ¿Gran qué? Y habla, ¿no? Nacional, perro, o una cosa. Está jugando Peñarol y se sienta en el mirar Peñarol. ¡Va! ¡Va! Otra vez, compraron esto, todo, está jugando, no sé, todo participa y todo opina. Él es opinólogo. Y bueno, ¿tiene el jugo? ¿Quiénes no somos opinólogos en este país? Todos somos opinólogos. Yo respeto y el jugo número uno de él lo tiene. Ya está, ya le dije, ya está, cosa quiere. Ahora me dice, ¿pediste pase? ¿Vos? ¿Está abierto todo? Y él, digo, no pedí pase ninguna. No pidió pase. Lo que pasa es que esto, vamos a traspolarlo al fútbol, ¿le parece? A ver, ¿sí? Ponelo futbolísticamente. En el fútbol, cuando usted tiene grandes estrellas, los van a buscar. Gracias, Rodrigo. Van a buscar. Gracias, Rodrigo. Ahí empiezan a caer las ofertas. Gracias, Rodrigo. El problema es cuando son ilustres desconocidos, veo que tienen que ir a ofrecer, che, mira, tengo esta cosita para ofrecerte. Ahí está. Si te interesa, te puedo dar una. Vos lo dijiste mejor que vos. Nadie, Rodri. Gracias, Rodri. Va a estar el equipo mío. Las estrellas. Dice por acá en otro mensaje, todos los políticos están para hacer leña de árbol caído. María de Los Ángeles pidiendo informe a Lima de calle Apolón, justo luego de que la empresa no pagara, no va a la OPP, pero sale en la TV. Bueno. Martín Acata dice, el año que viene tricolor. No te hago por respeto al público, a todos los que nos están mirando. Nacional que bate un récord de participaciones consecutivas en Copa Libertadores, ¿no? Porque ya está clasificado para la próxima edición. ¡Ay, qué récord! Antes de que empiecen a preguntar, hoy a la 1:00 p.m, Uruguay enfrenta a Canadá, segundo partido amistoso de esta ventana. Canadá tiene más que el otro. De esta ventana de amistoso FIFA, partido que va por el canal de eventos de Cablevisión Salto, para quienes son abonados a Cablevisión, canal 121 de eventos. Ahí lo van a poder seguir. Después también empiezan los golazos. Ah, hay que pagar. No, 121. Claro, 121. 121, está. No anden después tirando. Porque la gente acá, verdura tira. Viste lo que va a pasar ahora, ¿no? Está siendo investigada el colectivo, ¿cómo es? El colectivo este que escribe. Está bien que yo también estoy. Y a veces decimos acá las cosas cuando son pedófilos. ¿De la revuelta subversiva, dice usted? Sí, seguro. Está siendo investigado porque, claro, aparentemente hasta que no haya una resolución judicial de muchas personas... Es una línea muy delgada, o sea, está bien que se denuncie, pero también hay que proteger la información de las personas, justamente por lo que pasa con, más allá, esta es una persona más pública, ¿no? Con el guardia de seguridad, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. En realidad todos somos inocentes ante la ley hasta que se demuestre lo contrario, y no se puede divulgar información así como así, con total liviandad. Pero ella tiene... Salvo que esa persona ya tenga antecedentes penales, y ahí sí, porque ya están, tiene un prontuario... Pero bueno, a eso hay que hacer una investigación previa. Bueno, está una de ellas, alguien ahí escribió, dice, lo que pasa es que si nosotros no ponemos en el tapete el caso de Nazarena, ¿no? La chica que desapareció. Sí. Que quedó... Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con que se denuncie, pero también hay límites, ¿no? Porque si no, en vez de libertad, pasa a ser libertinaje. Bueno, pues pasa lo que pasó, ahí... que mandan felicitando por 30 años un tipo que está preso por sí, bueno, pedófilo, ¿no? ahí ya hay un procesamiento. Bueno, ahí es distinto. Y que la directora diga, ay, tiene pequeños problemas judiciales. Vaya pequeño problema judicial, no sea malo. Sí, yo no le escuché decir pequeño, pero si dijo pequeño, es grave, ¿no? Es grave que lo haya... Ah, bueno, leí nada. Vos no leí... De eso no te enterás nada, vos. No, me enteré que dijo que tenía... Algunos problemitas judiciales. ¿Problemitas judiciales, vos te parece? Sí, muy bueno. Más que problemitas son problemas. Y entonces, ¿no? ¿Cuántos años? No somos los peros para guardarnos nada, no. Y la vida una, y hay que denunciar igual, todo eso. También es preocupante, y esto, por supuesto, está siendo investigado y ya fue en uno de los casos desmentido por el ministro Luis Alberto Heber, pero nuestro colega periodista Gabriel Pereira denunció que tenía información de primera mano de que en una reunión del alto comando del Ministerio del Interior
la pasada semana, el jueves, había surgido la orden de que tenían que seguirlo de cerca y que estaba siendo no solamente seguido, sino que investigado y espiado. O sea, se estaban interviniendo sus comunicaciones. Esto desde el Ministerio del Interior fue desmentido por la cartera. Dijeron que de ninguna manera se va a avasallar los derechos y las libertades de los periodistas, de ningún medio de comunicación, sin importar la opinión política o para quien trabajen. Pero casi a la par surge una denuncia pública de los funcionarios policiales, del Sindicato de Funcionarios Policiales, donde también les habría llegado información de que el Servicio de Inteligencia estaría interviniendo sus teléfonos celulares. Hoy a las 4 de la tarde hay una reunión entre representantes del gremio y el propio ministro Heber para hablar sobre este tema, porque realmente está preocupando. O sea, no es coincidencia que los dos casi al mismo tiempo salgan a hacer una denuncia pública de este tipo. Bueno, ¿no? ¿Qué? ¿Pero Pereira opera para la izquierda? O pueden pasar dos cosas. O realmente está sucediendo, ¿sí? Y van a, por supuesto, desmentirlo hasta el último recurso del Ministerio del Interior, o alguien muy malintencionado del propio Ministerio del Interior empezó a filtrar este tipo de informaciones, probablemente con el objetivo de desarticular... O de acá la mayoría de los periodistas la cabeza, digo, o de Peñarol Nacional, que no digan quiénes son. No, hay algunos que demuestran, hay algunos que son de ambos lados y atajan de todos lados. Lo que voy es que es grave. Viene Platini acá, patea Michel Platini para acá y ellos van acá. Patea Platini para acá y van para acá, porque es así o no. Sí. Uno, cuando dice de dónde soy, el palo que soy, malo de la película. A nivel periodístico, en Montevideo existen, hay un canal que la mayoría de los que están trabajando en el canal responden y son operadores del Frente Amplio, es así. Y usted dice por TV Ciudad. ¿Te parece? TV Ciudad es un canal de Intendencia de Montevideo. Y bueno, está, pero los mayores que están ahí son todos, los ven la canción, los ven todo, perfecto, lo maneja Carolina y hace lo que quiere con su plata. ¿O no? Sí. Perfecto, está. Y hay otros que responden al Nacho Álvarez y a Pettinati. ¿Están cansados de decir que son operadores de la derecha o no? ¿Lo dijo Álvarez en algún momento? Pero fue denunciado. Que haya sido denunciado, sí, pero él nunca lo dijo. Y también cuando quisieron ahora quitarle el celular, también que tenía toda esta información sobre, por ejemplo, lo que está todo tranquilo ahora, sobre el senador. Sí. ¿No? ¿Verdad o no? ¿Estaba en ese celular? Teóricamente sí. Y bueno, ¿quiénes fueron a quitarlo? Fue también una orden de fiscalía y fueron policías. Sí. Y bueno... Si es realmente que están investigando al periodista, bueno, alguien tiene que hacerse responsable, porque eso pasó hace... Ya no tendría que existir más. Y no tendría que existir. Además, en pleno Estado de Derecho, estas cosas no pueden suceder, ¿no? Mucho menos. Quiero creer que esto es mala intención de alguien que está ocupando un cargo en el Ministerio del Interior y quiere desestabilizar a ciertos cargos altos, a ciertos mandos altos, buscando que ruede alguna cabeza... Y no que efectivamente el Ministerio del Interior está investigando a funcionarios de su cartera por el simple hecho de estar agremiados a un sindicato o a periodistas, porque realmente es absurdo. Claro. Es absurdo. Bueno. Que me lo digas qué pasa en Medio Oriente o en otros países, como en Cuba, vaya de pase, pero acá no. Mira, en Cuba ahora se están perdiendo por paliza ahí el permitir la ciudadanía, vamos dando 6, 7 millones de personas. Para que sea legal el matrimonio... Igualitario. Igualitario. Sí. Y bueno, y está calladita la cúpula, ¿no? Porque el pueblo está votando. Quiebro una lanza por los políticos porque no es bueno demonizar a todos. Los políticos son el reflejo de la sociedad. Si dos personas ponen una sociedad, uno trata de joder al otro. Ah, bueno, está bien. Si no hay más problemas, porque muchos temen las leyes. Dice, hola, tuvimos un expresidente del país con 1000 antecedentes y nadie dijo nada y gobernó 5 años. El pueblo lo eligió. Se presentó ante la ciudadanía como ciudadano, ¿verdad?, para ser elegido y el pueblo lo eligió. ¿Estamos bien o estamos mal? Después que te guste o no lo que hizo el Pepe, otra cosa. Como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Y lo que no tenemos cable, ¿dónde podemos ver a Uruguay? Y bueno, esos son a quién maneja. Los partidos del Mundial se van a ver por televisión abierta. Todavía no está definido eso. Jorge. No. Todavía no. ¿No está definido si los partidos mundiales van por televisión abierta? No se olvide que han manifestado ya públicamente que van a ir a por todo a modificar la ley de medios, a pesar de que eso no quedó en la ley de urgente consideración, que se había acordado que se dejaba para adelante, y la ley de medios va a sufrir modificaciones. Por lo tanto, si sufre alguna modificación antes del mundial, habrá que ver si impacta también
en lo que en los artículos que establecen los partidos oficiales. La selección tendría que ir por televisión abierta. Es que todos los partidos de la selección, por cualquier competencia, deberían ir por televisión abierta, como pasa en cualquier país del mundo. O sea, si usted es brasileño, mira por televisión abierta todos los partidos de Brasil. Si usted es argentino, mira por televisión pública todos los partidos de Argentina. Bueno, pero por ejemplo, el partido de hoy, la AUFO se puso un canal de televisión también ahora, ¿no? Sí, ¿bancado atrás por quién? Ahí alguien está bancando para que no salga la competencia a Tenfield. Sí. ¿O no? Sí. Hay que decirlo, somos roperos, decirlo, claro, tenés miedo al Paco. Son cuestiones de competencia. El Paco es mi amigo. ¿Y quién termina pagando? La gente. ¿El Paco va a ser presidente Peñarol? La gente, les digo, para que tengan como referencia, al menos para este partido, AUF TV creo que cobra 80 pesos la transmisión para quienes quieran mirar a través de la aplicación, y los socios de Antel, que tienen Antel TV, pueden mirarlo también en la aplicación Antel TV, ese va sin costo para los socios de Antel. Eduardo Preve publicó que el gobierno perdonó 2.6 millones de dólares a los tres canales de televisión abierta y a los operadores de cable por no pago por cantidad de abonados y por uso de espectro utilizado para emisión, según un informe al que tuvo acceso MBD Noticias. A todos, o sea, a estos 2.6 millones de dólares que se le perdonó a los canales privados, hay que sumar el acuerdo que hizo Antel de un millón de dólares por año durante tres años a cada uno para transmitir la señal de los tres canales privados de aire solamente a través de las aplicaciones móviles de Vera TV. ¿Y te cuenta que hay otro mundo allá y otro acá? Otra realidad. Y vos llegás y querés pedirle a Antel 200 mil pesos para hacer algo y te dicen cuánto, 200, directamente sí. Ni te preguntan cuánto, claro. No te contestan, ¿no? Rodri, hablando de eso, Diego, te mandé, tenemos antes de la tanda, te mandé ahí a alguien que me pasa a decir, yo quiero ver cómo hago para hacer, de que a una empresa grande le perdonó, usted le perdonó como 300, 400, te lo mandé ahí, mirá. Yo no puedo creer, si esto con quién tengo que hablar, porque estoy también, dice, teniendo en cuenta la, mirá, mantenía deuda por un importe de 247 mil. Sí. Exoneraciones 229 mil, le quedará un importe de 18 mil. Ahora está, digo, esto parece ser parte de un expediente, ¿no? 60 cuotas de 300 pesos mensuales. Pero no sea malo, arregleme a mí, cochito, sí. Que arregla esto con la mía. Sí. Estimado cliente, esto se filtró, esto me lo mandaron. Periodismo de verdad, esto. Esto hay que decirlo, a una empresa grande le perdonaron 240 palos. Eso está firmado. Por está buscando todo, no creo. No, primero, eso es un documento que lo armo yo y lo imprimo y saco una foto y lo mando. Está firmado, está homologado, tiene escúchame, el loguito de UTE, tiene la firma autorizada con el sello correspondiente. No soy periodista, de autoridad. Soy un comunicador. Me dijo periodismo tuyo. Puro recién, ahora me cambió el discurso. Estoy un derechita, un juego con la derecha al lado tuyo, que son un zurdo despegado, escuchá. Pero te quiero decir, yo no puedo revelar mi fuente de información. Pero no tiene que revelar la fuente de información. Muéstrame la parte donde está firmada y sellada. No, no. Si te muestro esto, te muestro todo. ¿Quién me lo mandó? No, no seas malo. No, para nada. Seas malo, Rodrigo. Para nada. Yo pagué dos veces 50 pesos, nunca pude mirar y vino descontado de mi tarjeta. Bueno, habrá que reclamarle a quien corresponde, ¿no? A quien ofrece el servicio. Pero, por ejemplo, el jueves no hubo mayores problemas. Quienes pagaron por el servicio lo pudieron mirar sin problemas. Sos un grande, Rodrigo, dice en otro mensaje. Yo me acuerdo del Mundial 86, se veían los cuatro canales en Montevideo, todos los partidos del Mundial. ¿Quiénes estaban en el 86? ¿Quiénes estábamos manejando todo esto? Nosotros, con el Julio, ¿o no? Vamos a hacer una pausa y después leemos más mensajes. Tenemos unos cuantos por delante, ya venimos. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto, Cervantes 1448, entre Cerrito y Las Piedras. Realizamos mantenimiento e instalación de ascensores y montacargas. Hacemos también instalaciones de plataformas verticales y salva escalera. Instalamos sillas salva escalera. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto. Septiembre de ofertas en Lignor Hogar. Pantalla Sion de 65 pulgadas Smart TV 4K en 12 cuotas de 3.248 pesos con Club del Este. Pantalla Sion de 43 pulgadas Full HD en 12 cuotas de 1.241 pesos con Club del Este. Lignor Hogar en septiembre. Con todo lo que buscas y más.
Comaja empieza a palpitar el Mundial de Fútbol con excelentes noticias, grandes novedades. Sorteamos dos TV de 50 pulgadas y 25 camisetas de la selección uruguaya para alentar a la Celeste a lo grande. Participan todos aquellos socios que soliciten préstamos del 1 de agosto al 15 de noviembre y estén al día. Pueden asociarse con una cuota social de 95 pesos y participar del sorteo, además de sumarse a esta gran cooperativa. El sorteo se realiza el miércoles 16 de noviembre. Asociate, ven a gestionar tu préstamo y festejaremos todos juntos con nuestra selección en Qatar. Comaja, tu cooperativa amiga y solidaria. Gennacol, primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog secuencial. Gennacol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los 5 tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita a diario. Gennacol, 10 veces más rápido en su acción. En Supersalto nos renovamos día a día para darte solo lo mejor. Todo para vos y tu hogar. Calidad, mejores precios y la atención amiga de siempre. Somos el Super de los salteños. Supersalto. Superprecios siempre. Uruguay 856. El 26 de noviembre regresa a Salto después de mucho tiempo el Cuarteto de Nos, con todas esas canciones que son un himno, más los estrenos del nuevo disco. Un show al que no le va a faltar nada. 26 de noviembre, Parque Arriague. Cuarteto de Nos en vivo. Entradas en venta por Ticantel. Realiza Majareta Producciones y Artemisa. Bienvenidos a la fiesta. En Garage Varela seguimos creciendo. A nuestro servicio de cochera, venta de cubiertas. Desde ahora te brindamos atención en frenos, alineación, balanceo, rectificaciones de disco, venta y cambio de pastillas, arreglo de llantas. Garage Varela siempre te brinda más. Te espera con horario continuo en Varela 835. El Polo Binacional de Salto Grande es un nexo entre la academia, el Estado y el sector productivo para impulsar la instalación de nuevas empresas. Queremos ser un motor que impulse el capital humano de la región, generando las mejores condiciones para potenciar a empresas tecnológicas y productivas locales. Buscamos conformar con concursos de vanguardia junto a socios estratégicos. Polo Binacional Educativo, Científico, Tecnológico y Productivo de Salto Grande. La Academia, la Ciencia y la Tecnología trabajando juntas para el desarrollo regional. Y 53 de la mañana. Eso es lo mío, Rodri, lo mío. Ahora primero voy a la chacra, la tablada al Peso Unión. Explota allí con Titanitos, este que está ya anticipando el carnaval de allá.
Bueno, noche de clásico, recuerdo, el 8 vamos a Federación, 30.000 personas esperan en Federación el fin de semana, el 8, porque el 10 es feriado en Uruguay. Vos me dijiste, ¿vení el día o no? Claro. ¿Por qué no viene? Bueno, no, porque vos, viste que hay que estar con esos piscineteros. No. A este no, a este día voy, no. Los que faltan cualquier feriado son los que te conté. Lo que sí no vengo es el 7. ¿Por qué no venís el 7? Porque no voy a estar en Salto. ¿A dónde va? Artigas. ¿Qué hay en Artigas? El 6 cumple los 80 años de mi abuela. Ah, bueno, ¿cuánto? 80. Le mandamos un saludo grande a la U. ¿Mira siempre, no? No, quien mira siempre es la abuela de mi señora. Ah. La otra... La que ella mira solo la Globo. Ah, la Globo, sí. Brasilero, TGI. Bueno, escuchamos una cosa. 30.000 personas esperan, van a estar Ciro y los Persas a 8 de la noche. Estamos en la programación de la municipalidad. 10 de la noche nosotros en el Club Social. Y el 19 en Concordia. Ya estuvimos, bueno, ahí con Emperatriz, con mucha gente que va a estar atrás. Así que, bueno, contento, trabajando. Y bueno, está. Que venga nomás. Que venga la plata y aproveche. Ahora que plata. Claro, la plata, porque usted cobra por el servicio, por supuesto. No es gratis, nada es gratis en la vida. Lo dijo el Cuarteto de Nos, que va a estar el próximo 26 de noviembre acá, en Salto. Recuerden que ya están en venta las entradas. Pero usted, todo después que cobra, después que cobre todo, se va por Farmacia Calero y puede comprar artículos de decoración para el hogar. Le sumo artículos de decoración para el hogar que también anexó Farmacia Calero, completísimo, y recordando que va... Y nombra el programa, 1 a la mañana, y lleva, va a tener importantes descuentos en todos los productos. Todo tipo de decoración, tanto ornamentales, allí tienen. Mucho vintage, se está usando mucho el vintage, ¿no? Mucho diseño. Sí, los frasquitos, los tipos cuadritos con diseño de madera de fondo, así como ese. También los canastos para la verdura, puede ser también para el pan, las paneras. Los manteles, bueno, esos manteles de los 80, 82. Bueno, los manteles, exactamente. Bueno, todo completito lo pueden conseguir en Farmacia Calero Uruguay 1099, además con el video extendido, por supuesto, y nombrando 1 a la mañana, van a obtener importantes descuentos en la compra de todos los productos. Mire lo que hay allí atrás. Bolitas. Hay bolitas para vender. Bolitas también para vender. Yo tenía un bochón de todos colores, tenía, que era impresionante, no la perdía nunca esa, ¿no? Y después conseguía los bochones de los... No, hay cafetera italiana también, wow, qué bueno, para tomar un buen café, para el que gusta un buen café. Tiene la francesa, la italiana para elegir. ¿Qué tipo de café le gusta a usted? No soy muy habitué de café, pero a mí me gusta un cappuccino. Un cappuccino así, con espumita. Con espumita. No soy mucho de eso, pero igual, un cappuccino con su media luna rellena. Está bien. Le mandé a Diego la imagen porque ya está confirmado, a ver si le gusta el equipo. Uy, es Marte, Rodrigo. Sí, ¿qué pasa? Es Marte. Pero le acabo de mandar la imagen de la formación de Uruguay. ¿Qué piensa usted? Está confirmado. Vamos con Roget, Varela, Cáceres y Olivera. O sea que no va a jugar, como el muchacho este... No, se me fue el apellido. Bueno, el que jugó el otro día de defensa... bueno, Canovio va por la derecha al final, Bentancur, Valverde y Nicolás de la Cruz. Arriba Darwin Núñez y Luis Suárez, un 4-4-2 bien definido. Rogel Canovio. Rogel no va, a ver si me salió Rogel, va el pelado Cáceres. Me gusta lo de Canovio. Apellido de las mujeres y suyo, va el pelado Cáceres. ¿Qué? Lo tiró, dale. ¿Cuándo trae la foto otra vez? El jueves. Perdón, el jueves tenemos el momento Cáceres tuyo. Sí, de 300.000 personas. Acá le están peleando. ¿Por qué hacen esto? A ver. Dice que de 300.000 personas, 29.000 van a ver a Ciro. Y bueno, sí, tiene razón. 800 metí la vez pasada y ahora esperan 1.200. Y tiene razón. 1.200 personas para un veteranito como yo. Y claro. ¿Y tiene algo de malo eso? 1.200 personas. A ver cuántas lleva este que te manda vos, este zurdito que desea. A ver cuántas personas lleva si le hace un baile solo y se pone a animar ahí. A ver si mete las 1.400 que metimos la noche de la nostalgia ahí en el complejo allí. Después de eso, cuando hable, discútanme todo lo que quiera. A ver si mete los bailes. Voy con algunos mensajes que me quedaron para atrás. Buen día. Creo que enredó los casos. El CEL a Álvarez fue por la denuncia de una violación, una jueza feminista que fue sacada del cargo. Igual para mí deben estar algunos intervenidos, pero por casos concretos, por ejemplo. Pero este se olvida el presidente, que es ex policía, y es casi seguro que hay identificación civil metidos. Sí, igual a mí me rechina el hecho de que digan, tu celular está intervenido. En Uruguay no tenemos...
compramos el Guardián aquel, lo anunciamos con bombo y platillo. Otra el Guardián, no sé cuántos millones de dólares que podía intervenir líneas telefónicas fijas. Bueno, ya no, nadie más usa el teléfono fijo. ¿Quién usa el fijo? Qué barbaridad. Yo para llamar a mi madre, porque lo único. Sí, verdad, eso fue otro. No hablamos de nada muy secreto con mi madre, entonces que escuchen tranquilos, pero. Pero está, pero el genio de. Los celulares, las aplicaciones como WhatsApp, como Telegram, tienen cifrado de end-to-end. Entonces, no hay forma. ¿El kit tiene enchufado? Además son. ¡Pará, Carlito! Son claves de cifrado de 128 bits. ¿El kit tiene enchufado? Decilo, Jorge, mirá lo que tiene enchufado en los celulares que tiene enchufado. Tiene un cifrado end-to-end con claves de 128 bits de desencriptar. End-to-end. ¿Pues sabía que tenés ahí enchufado el end-to-end, vos? ¿Qué? ¿Enchufado de qué? El end-to-end. ¿Qué es el end-to-end? No dijiste acá end-to-end. End-to-end. Y sí. Sí. Y bueno, está la gente, toda la gente está enchufada con el end-to-end. Y sí, todos los que usan WhatsApp, todos los que usan Telegram. O sea que estamos siendo controlados por end-to-end. No, no. Lo que significa es que usted tiene una clave de desbloqueo o descifrado en su celular, en su aplicación, y solamente con esa clave se puede interpretar los mensajes que le envía otra persona a usted. Si no te llegan 0 y 1. Exactamente. Si no, para otra persona que quiere interceptar ese mensaje antes de que llegue a usted, es imposible de reproducir. Mira, así que enchufe bien. Claro, es un sistema de cifrado. Suspendo esto, porque yo te iba a echar, me había calentado. Es un sistema de seguridad informática, justamente. Está, o sea, gracias a enchufe. O sea, si alguien se entera de lo que usted está hablando por WhatsApp es porque le agarraron el celular. No es porque alguien se metió en el celular de forma remota y ya está. Bien. Gracias, Enchuen. Gracias, Enchuen nos está salvando todo de. Bueno, nos vamos. Nos tenemos que ir. 12 del mediodía. ¿La pasaste bien hoy o no? ¿Cuándo traes el momento Cáceres tuyo? ¿Mañana o el jueves? El jueves. El hoy jueves. Juega. Los jueves son los momentos Cáceres. Si hoy gana Uruguay y lo ve jugar mañana, aparece todo el Cáceres. Ahí la mujer, ¡ay, Rodrigo! No, ahí Rodrigo no dicen, ahí pelado en todo caso. ¿No? Pero gracias, sí. Rodrigo. Nos vamos. Que pasen bien. Chao.